En esta histórica tierra portada de la libertad, fueron designados un total de 109 candidatos, tanto en las áreas urbanas como rurales, durante las asambleas de nominación. La asistencia a las urnas es un verdadero acto de derecho participativo para, de forma voluntaria y libre, elegir mediante el voto directo y secreto a los más competentes para integrar la estructura gubernamental del territorio en el próximo periodo de mandato, tal como establece la ley electoral y la Constitución de la República de Cuba. Yo considero que es muy importante que los jóvenes se dirijan al colegio electoral que le corresponde a ejercer su derecho al voto, porque bueno, esto constituye una muestra más de las oportunidades que brinda la Revolución Cubana para que los jóvenes, toda la sociedad, principalmente los jóvenes, ejerzan su derecho al voto en una sociedad que brinda espacios de participación. Tener esa oportunidad hoy de elegir aquellos que son y serán los más capaces, con grandes motivaciones, con valores que representan nuestra nacionalidad, que representan el pueblo trabajador, que representan al pueblo cubano, reviste de una importancia total. Creo que es importante que todos los cubanos dignos hoy vengan a votar. Creo que es algo importante porque sabemos todas las dificultades que tenemos, pero vamos a vencer. Estamos luchando y estos compañeros que dan un paso al frente para representarnos, nosotros tenemos que apoyarlos. Tenemos que apoyar en todo momento a nuestro Estado. Una vez más, este 27 de noviembre son los pioneros quienes custodian las urnas. Desde la apertura de los colegios asumen esta responsabilidad como acto de transparencia y compromiso con la patria. Un privilegio para nosotros participar en esto porque es un acto muy importante hoy 27 de noviembre para votar por los delegados. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de participar en este acto. En esta demarcación sureña también se llega hasta los hogares de los electores impedidos de asistir a los colegios como una garantía de participación para todos en este importante ejercicio de derecho. En el Consejo Electoral Municipal se reciben las informaciones en los horarios establecidos hasta las 6 de la tarde, cuando se proceda al escrutinio en cada uno de los colegios de este territorio sureño. Desde las 7 de la mañana los 94 colegios electorales están habilitados para que ejerzan el voto los más de 20.000 electores en el Gran Mensa, municipio de Pilón. Este 27 de noviembre los pilonenses elegirán a los delegados y delegadas que los representará en las asambleas municipales. Un día marcado doblemente porque se rinde tributo a los 8 estudiantes de medicina fusilados injustamente en igual fecha, pero del año 1871. Serán muchos los pobladores de zonas intrincadas de este territorio que de forma espontánea, anónima, libre y voluntaria ejercerán su voto por el más idóneo entre los candidatos para los órganos del Poder Popular en Pilón. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.